Hola mis amigos, bendiciones. Sean bienvenidos a este nuevo video que, con mucho amor y cariño he preparado para ustedes, lo único que les pido a cambio es su manito arriba, que compartan el video con sus amigos e invitarlos a suscribirse. En los videos anteriores hemos visto cómo, el protestantismo fomenta ideas y conductas que dan origen a los ideales básicos del capitalismo liberal y el conservadurismo cristiano, y en el siglo XVI, estas ideas fueron claves para un poderoso e importante impulso para el desarrollo de los estados modernos, en breves palabras del video del canal de Academia Play que dice: las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso, propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El protestantismo fomenta una ética favorable al espíritu emprendedor e innovador, en beneficio de la sociedad, a base de principios de la derecha cristiana. Lo comprobamos con el caso de Corea del Sur, y también lo que aprendimos sobre la actual guerra de ideologías que tiene el partido izquierdista del PT de Brasil contra los ideales derechistas de los evangélicos conservadores. Ahora veremos el caso, no de un país, sino de un territorio protestante, que, nuevamente ha llamado la atención de los sociólogos modernos, donde, esta vez, están más que convencidos que Max Weber sí tenía razón al hablar sobre una ética protestante que fomenta un espíritu capitalista. Y nos referimos del caso de la ciudad de Almolonga, del país de Guatemala. A diferencia de otros territorios con más adeptos protestantes que cualquier otro grupo religioso, Almolonga atravesó la barrera, y a diferencia de otras ciudades, involucró sus convicciones y su fe en Cristo en la política, la sociedad y la economía, siendo Almolonga una ciudad teocrática de carácter protestante pentecostal. Almolonga es una pequeña ciudad de aproximadamente 20.000 habitantes, sin embargo, sufrió una transformación social que ha dejado boca abierta a muchos eruditos y expertos del estudio de la sociedad. Primero, debemos saber qué fue lo que pasó. Hace unos 40 años atrás, esta ciudad era famosa por ser violenta, tanto, que, según el testimonio de Donato Santiago, el jefe de la policía en Almolonga, se tenía que enviar presos a ciudades vecinas, ya que las cárceles no daban abasto. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. También aquí el problema era los casos de la violencia familiar, familias disfuncionales y problemas con adicción al alcohol, la cual fue parte de las condiciones de esta ciudad. Además, la pobreza de los habitantes de Almolonga era extrema y generalizada. Cabe señalar que aquí, la religión predominante era el catolicismo, y eso, debemos añadir, que a pesar de ser católicos, varios habitantes en este lugar, ellos veneraban a Maximón, llamado también Rihlajman, el gran abuelo, que, según la tradición, fue supuesto protector de la ciudad de Almolonga. De modo que vemos un claro ejemplo de una ciudad asumida por la idolatría y el sincretismo religioso, y como no, caos social. Como dicen muchos testimonios, si usted hubiera visitado este lugar hace 40 o 50 años atrás, sin lugar a dudas hubiera visto hombres en el suelo ebrios. Calles sucias y un aura incómoda, dándote a entender que en esta ciudad, existe una fuerte disfuncionalidad social que se hace sentir desde cualquier lugar. Pero, ¿cómo fue que esta ciudad se convirtió predominantemente protestante?
En esta ciudad, llegaron muchos misioneros de las cuales, varios de ellos salían de esta ciudad por la violencia de la misma, que según los testimonios, muchos de ellos eran echados de la ciudad por intolerancia religiosa. Los cristianos evangélicos en esta ciudad, era una minoría despreciable. Entre esos pocos evangélicos, el pastor Mariano Risca Hache, una vez, un malviviente le puso un arma dentro de su boca, con el fin de matarlo. El pastor le pidió ayuda a Dios en una corta oración en su mente. Cuando el malviviente jala el gatillo del arma, la bala no sale. De modo que, ese malviviente junto con sus 5 acompañantes, salen corriendo dejando solo al pastor en la calle. El pastor Mariano Risca Hache se fue al templo, y con los pocos hermanos de la ciudad, comenzaron a orar, para que Dios, extienda su mensaje a los habitantes de Almolonga. Fue entonces, que los pocos habitantes cristianos de la ciudad, se llenaron de más valor que nunca. Después de orar y ayunar arduamente, ellos con Biblia en mano, comenzaron a predicar más arduamente que nunca, a pesar de lo que eso podría representar para sus vidas. Sin embargo, ellos estaban en completa dependencia de Dios, acordándose de las palabras del apóstol Pablo que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Sin embargo, Dios respondió sus oraciones, la ardua predicación dio sus frutos, cada vez más habitantes de Almolonga eran convertidos por la gracia de Dios, y la ciudad de Almolonga sufrió una transición de religión. Cada vez, había menos católicos supersticiosos y venerantes de Maximón, y había cada vez más adeptos al protestantismo pentecostal, hasta que, Almolonga se convirtió predominantemente protestante, siendo ahora, el 98% de sus habitantes, evangélicos pentecostales. Con esto, se abandonó toda práctica supersticiosa, se rompió toda práctica idolátrica Maximón, destruyendo sus altares. Se dejaron prácticas idolátricas de culto a María y a los santos fomentado por el catolicismo, y todo el culto iba dirigido solamente a Dios. Se rompió con toda creencia supersticiosa tradicional y fue reemplazado por una fe solamente en Cristo, una visión cristocéntrica que llevó a cabo una vida transformada. Los casos de violencia disminuyeron, y con el tiempo, cerraron todas sus cárceles, ahora sus centros penitenciarios están cerrados por falta de reclusos. Almolonga tenía alrededor de 40 bares mientras que ahora existen menos de 10. Las calles se volvieron más limpias y fueron adornadas con letreros y mensajes cristianos. En esta ciudad existen 23 iglesias pentecostales. Todos los visitantes a esta ciudad testifican asombrados, como en este lugar, los días martes, las personas se reúnen en los templos en cantidades, con el fin de alabar a Dios. Almolonga no solo se limitó en tener su fe y religión en los templos y casas de los creyentes, sino que, llevaron sus creencias aún en la política, donde esta ciudad se rige guiada bajo principios cristianos convirtiendo a Almolonga en una ciudad teocrática protestante. Esta ciudad sufrió un cambio económico, siendo una ciudad próspera, aumentando el nivel de vida y trayendo fuentes de empleo, incluso personas de otras ciudades vienen a trabajar aquí. De repente, la pobre y violenta ciudad de Almolonga, se convirtió en la próspera y pacífica ciudad de Almolonga, tanto, que la apodaron, la ciudad del milagro. Y no solo eso. Las cosechas aumentaron, la fertilidad de la tierra es increíble, las verduras aquí son enormes. Oh, miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil. Y los valles de cosechas están llenos de vida, muy prósperos y muy expandidos, tanto, que a estas cosechas les apodaron como, el jardín de las verduras, o el jardín de América. Almolonga se convirtió de la pobreza a la prosperidad económica. Venden ahora sus grandes verduras a ciudades de Guatemala, el sur de México y El Salvador, sin embargo, Almolonga todavía tiene muchos errores y problemas que solucionar, que, año a año, dan paso a ser superados. A pesar de todo esto, las personas no dudan en decir que esta ciudad es próspera económicamente hablando. Y todo esto ocurrió, cuando el protestantismo tomó control en esta ciudad.
Por eso, muchos estudiosos y expertos en sociología no dudaron en mencionar la tesis de Max Weber con relación a este pueblo. Pues, los evangélicos de Almolonga creen que la riqueza y el ahorro son signos externos de la gracia y la bendición de Dios, y que, mediante el duro trabajo y una vida austera, se puede conseguir este fin. Los habitantes de Almolonga tomaron una nueva mentalidad. Impulsados a ser partícipes de la bendición de Dios, se convirtieron en capitalistas. El licenciado de Ciencias Políticas y Sociales, Hugo Rafael López Mazariegos, nos dice: el protestantismo surge en Almolonga como resistencia, no trató de liberarse de la idea de un Dios cristiano omnipotente que conduce a su pueblo, sino que siguió al mismo Dios impuesto desde la época de la colonia, pero lo hace desde otro discurso que despliega otras técnicas de gobierno de la población. Esto, por otra parte, provocó otra forma de conducirse convirtiendo a los indígenas en empresarios, lo cual implicó ser guardianes fieles de la propiedad privada, y crear otra forma de conducirse como cristianos. La influencia de los pastores a los cristianos de Almolonga es importante, pues los líderes de las iglesias evangélicas emulan toda la lógica del capitalismo contemporáneo formándose a partir de múltiples recursos de negociación y poder. Y el resultado fue: los nuevos conversos al protestantismo tuvieron un cambio de mentalidad sobre valores, creencias, normas, etc. En Almolonga, vemos una ética basada en la creencia que Dios bendice a sus hijos, y para ello, la persona debe vivir una vida consagrada a Él, trabajando duro en su labor, ahorrando el dinero y vivir de forma austera. Es decir, Almolonga es ahorradora, austera y trabajadora. Muchos le atribuyen a esta mentalidad fruto de la teología o evangelio de la prosperidad, yo discrepo educadamente. Pues, una de las cosas más notables de la falsa doctrina del evangelio de la prosperidad, es el hecho de creer que Dios está en deuda con un cristiano al momento de la conversión, donde esta persona debe decretar bendición para su vida, y dar donaciones a los ministros herejes que les lava el cerebro, con el fin de multiplicar su bendición, a la vez, que su vida será más exitosa y llevadera a medida que acumule méritos. En el caso de Almolonga se ve algo diferente, los habitantes evangélicos de Almolonga ven la vida austera como característica de su cristianismo, aparte que ellos trabajan duro creyendo que eso producirá la riqueza en la cual ellos vinculan como una bendición de Dios. Ellos se mantienen positivos, alegando que son cabezas y no cola, mientras trabajan duro en el campo movidos por su convicción que eso es parte del proceso para manifestar la bendición y la gloria de Dios en sus vidas, aparte que fomentan el ahorro y una vida activa en el comercio. Esto sin duda es muy diferente a la falsa doctrina del evangelio de la prosperidad, y se acerca a la ética protestante señalada por Max Weber. Hugo Rafael López Mazariegos reconoce al final que la teoría de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo pudimos contrastarla con el discurso de las iglesias evangélicas de Almolonga donde se manejan valores muy radicales, por ejemplo, cumplir con los impuestos, discreción, oír, ver y callar, puntualidad en el horario, respeto a los mayores, derivados del respeto a Dios. Por ejemplo, los casos de las iglesias El Calvario, Betania, Monte Calvario, Presbiteriana, Iglesia de Dios, entre otras. El académico, consultor y empresario guatemalteco, Luis Noel Alfaro Gramajo, admite que los valores religiosos, protestantes, promueven el trabajo arduo, la alta autoestima, la creación y multiplicación de riqueza, ahorros, inversiones y una vida frugal, en resumen, una ética protestante lo más cercana posible a la de Weber. El profesor y doctor en historia llamado David R. Schwartz hace la siguiente observación: dos tercios de los evangélicos en Almolonga informaron que se convirtieron en dueños de sus propios negocios después de su conversión al protestantismo. Como dijo el sociólogo Peter Berger, Max Weber está vivo y bien, y vive en Guatemala. Lo que los pentecostales llamaron la derrota de Maximón fue en realidad, afirman estos analistas, el florecimiento de la ética del trabajo protestante. Los habitantes de Almolonga, no solo basta con decir que Dios los va a bendecir, ellos mismos buscan esta causa y hacen visible este signo externo de la gracia de Dios, cuando ellos trabajan arduamente.
No solo basta con decretar mediante un discurso positivo sin sentido y absurdo como falsamente dicen esos predicadores herejes del Evangelio de la Prosperidad. Ellos mismos hacen del trabajo, el comercio, la vida austera y el ahorro como parte del proceso. Luis Noel Alfaro Gramajo, nuevamente nos dice: la práctica del protestantismo ayuda a las personas a concentrarse en el trabajo. Los mayores productores de hortalizas trabajan más de 12 horas al día durante la temporada de cosecha. Algunos sermones en iglesias evangélicas son casi como cursos intensivos sobre el espíritu empresarial. Almolonga todavía tiene muchos problemas que lidiar, pues, la pobreza aún no está del todo erradicada. ¿A qué me refiero? Bueno, los habitantes de Almolonga viven en casas muy humildes, eso se debe que viven muy austeros. Cabe señalar que su principal entrada económica a la ciudad es a base de la agricultura. Almolonga aún no se ha industrializado, aparte que, todavía no le han dado prioridad a la educación escolar a sus niños y jóvenes. Sin embargo, estamos hablando de una ciudad que fue aislada y descuidada por el gobierno por varias décadas, y que hace poco experimentó su asombroso cambio, lo cual, sería mucho pedir que ellos solos hagan de la ciudad de Almolonga, en un corto tiempo, una ciudad majestuosa, desarrollada e industrializada. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, es increíble lo que la ciudad de Almolonga ha logrado por sí misma. Ellos mismos alegan ya no sufrir pobreza a pesar de sus críticos, y ellos mismos cuentan que todo ha sido una bendición de Dios y por eso, ellos agradecidos se reúnen para darle adoración y culto a Dios. A este ritmo, y una colaboración por parte del gobierno, Almolonga está en camino en convertirse en una ciudad desarrollada, fuerte, rica y poderosa. Por lo tanto, Almolonga sigue en sus pasos al desarrollo. El caso de Almolonga es un claro ejemplo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, tal como dijo Max Weber, quien sin dudas, si estuviera vivo, él diría que la ciudad de Almolonga solo confirma su tesis. He aquí, otro ejemplo de cómo el protestantismo lleva al éxito económico a una ciudad mediante su ética. El municipio de Almolonga se transformó de una sociedad tradicional católica en una sociedad fundamentalmente evangélica. Tarea para el próximo video. En el próximo video, veremos el caso del desarrollo económico de Francia, de la mano con los protestantes franceses llamados hugonotes. El tema será algo complejo, pero haré lo posible por hacer muy claro e ilustrado el video. Por lo tanto, la tarea que les dejo es ver el video sobre los hugonotes del canal de Byte. También, deben ver el video sobre la Revolución Francesa del canal InfoAnimados. La verdad, el tema de los hugonotes es interesante, pero para no hacer largo el video, deben ver los videos que tienen de tarea, pues en el próximo video no estaré haciendo pausa repitiendo o diciendo cosas que ustedes, ya para ese momento deben saber. Por el momento, me despido. Si el video te pareció interesante e informativo, no olvides darme tu pulgar arriba, comparte este video con tus familiares y amigos. Dale click a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video. Los espero en el siguiente video donde trataremos sobre la política económica de Francia y los hugonotes, no te lo puedes perder. Bendiciones, cuídense, chao.